Si tienes un tiempo para Dios, quédate con nosotros hasta el final de este vídeo. Hoy, quiero invitar a todos ustedes para que, juntos, como hermanos, en oración, agradezcamos a Dios por el don de la vida, el amor de la familia y la certeza de su presencia en nuestras vidas. Que podamos unirnos en fe, renovar nuestras esperanzas y encontrar paz en su amor infinito. ¿Vamos a orar? Querido Dios, hoy nos arrodillamos ante ti con corazones llenos de amor, fe y devoción. Te agradecemos por el don de la vida, por la familia y por cada bendición que derramas sobre nosotros. Tú eres la fuente de nuestra fuerza y la luz que guía nuestros caminos. Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe en tiempos de tribulaciones, duda e incertidumbre. Ayúdanos a confiar en tu plan y a creer que todo sucede conforme a tu voluntad. Fortalece nuestro espíritu para que podamos enfrentar los desafíos de la vida con valor y serenidad. Que tu amor nos envuelva, Señor, y que podamos reflejar ese amor en nuestras acciones diarias. Ayúdanos a ser instrumentos de paz y bondad, llevando consuelo y alegría a los que nos rodean. Que podamos amar al prójimo como a nosotros mismos, siguiendo el ejemplo de tu Hijo, Jesucristo. Pedimos tu protección sobre nosotros y nuestras familias. Guárdanos de todo mal, de peligros visibles e invisibles, y concédenos la seguridad de tu presencia constante. Que nuestros hogares sean refugios de amor y tranquilidad, donde tu paz reine soberana siempre. Señor, entregamos a ti todas nuestras preocupaciones, miedos y ansiedades. Sabemos que en tus manos encontramos descanso y que tu amor perfecto echa fuera todo temor. Renueva nuestras fuerzas y llénanos de esperanza para que podamos enfrentar cada nuevo día con confianza y alegría. Te agradecemos por tu infinita misericordia y gracia. Que nunca nos falte la devoción a ti y que podamos vivir nuestras vidas en servicio y adoración. Que nuestras palabras y acciones sean testimonios de tu amor y grandeza. En nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. Si esta oración te ha tocado, considera compartir este mensaje con tus 10 contactos e inscríbete en el canal En Nombre de Jesús para permanecer sintonizado con mi mensaje. Que la paz esté contigo y que seas abundantemente bendecido. Mantente bien y firme en la fe. Hasta la próxima.